Hola, bienvenidos a otra emisión de La Magia de Gladys Trincado. Hoy es nuestro programa número 421, promediando el mes de agosto o julio. Buenas tardes, Fabio. Estoy chapa. ¿De qué viene pensando? ¿De agosto? Julio, ya me estoy adelantando, promediando el mes de julio con un frío de loco, que estamos acá, yo estoy con mi estufa eléctrica, con el horno prendido, como todos los inviernos que me escucharán decir siempre lo mismo, porque sufro mucho las dos temperaturas, aunque prefiero el invierno. El verano a mí no me gusta, no me lo banco. De hecho, por eso tengo el cabello corto, porque no soporto el cabello sobre la nuca. El verano me cambia el humor, como mal, duermo mal, y si tengo que hacer un trámite en la calle donde el pavimento saca fuego, me quiero matar, no me gusta. Acá en esta familia nunca nos gustó el verano a ninguno de nosotros, salvo a mi finado marido, que lo amaba el verano y detestaba el invierno, pero fuera de él, a nosotros ninguno, y yo no podía ser la excepción. Bueno, espero que les guste el programa de esta semana, donde acá sí va a estar la frase reflexiva, que el mes pasado o la semana pasada no lo pudimos hacer porque, bueno, se extendió el programa con la nota y hay que respetar los tiempos, si no me corren de todos lados. Les cuento que tengo un pullover muy bonito que es de la señora Cristina, en color marfil, que tiene lanitas rosas en lanitas, donde en el medio tiene dorado, que es una belleza, una paquetería. El cuello buche de pavo, en el busto drapeado, y acá tiene esta belleza en el costado, que es el detalle, el touch, que lo baja, que se baja para un costado, es muy muy bonito. A mí el color blanco o el color marfil me gustan muchísimo, muchísimo, aparte hace juego con mi cabello y está todo en composé. Bueno, vamos a ver cómo comienza este programa del día. A ver, a ver, a ver. Frío, ¿no, Fabio? Bastante. Ah, Catalina, te gusta. A mí también me gusta. Me gusta. Pero esto, estamos obviamente bajo una ola polar, esto no se puede negar. Como no hubo otoño, porque se salteó, directamente empezó el frío el 20 de junio, el 21 empezaba el invierno, ya estábamos congelados, y veremos qué pasa en la primavera, si se extiende el frío o llega la primavera en tiempo y forma. Aquí parece que afuera estuviera todo nevado. Sí, ¿no? Por mi jardín, que está todo podado. Olvidé decir las joyas. Tengo aquí una joya buenísima, que era de Belice Joyas, me acuerdo cuando yo le compraba el año pasado, con una amatista totalmente en color violeta, que es un sueño esta belleza. Gracias, Rosita, esta me la regalaste. Los aros son de fantasía, de piedritas de todos los colores, bien alegre. Y aquí debo tener el colgantito, no me lo veo dónde, acá, que es ámbar, totalmente esmerilado, que es un sueño, que como dije, no me lo saco ni para dormir ni para bañarme. Yo cuando me enamoro. Bueno, les cuento que estoy nominada en varias ternas para el Premio Nacional Reina del Plata. Yo el año pasado me presenté también un 26 de julio en el Hotel Claridge, donde gané 5 ternas, 4 mías, una el camarógrafo. Que obviamente Ricardo se llevó su terna, pero pertenecen a la magia de, entonces por eso en el final del programa se pone Reina de Plata por 5. Este año ya me presenté a varias ternas, vamos a ver qué gano, no lo sé, uno se postula, no puedo decir lo que pienso ni, no, porque no se puede, porque hay un jurado que no se evalúa todo, no se evalúa. La escenografía. Se va a estar en la estantería de tanto premio. Sí, sabes que no, ya no tengo más lugar. Uh-huh. Tengo lugar para un premio más. Hablé con el señor que me hace todas las cosas acá en mi casa. El otro día vino y me dijo: Gladys, ya no hay que hacer repisas nuevas. Este año te postulas a premios. Le dije: sí, ¿por qué? Dice: pues ya no hay lugar. Le dije: no. Toma las medidas, hay que comprar ya las maderas, barnizarlas y hacer estanterías nuevas, porque hay lugar para uno. Y si gano las que tengo previstas este año, bueno, serán 5 o 6, no va a haber lugar para nada. Como dice Nérida de Córdoba Capital, seguís haciendo repisas, hermana, porque ya no tenés lugar, y es la verdad. Entonces, es un lindo premio. Yo siempre me presento ya en Cava directamente en dos, en el premio Rosa de Cristal y en el Reina del Plata.
En el pasado, cuando tenía que hacer la trayectoria, sonaba el teléfono porque es un día laborable. Cuando tenía que hacer la trayectoria, viajaba a Resistencia a Chaco, al Premio El Dorado, después a Mar del Plata, al Faro de Oro, o también a Mar del Plata, a la Gaviota Federal, y otros lugares de los cuales me invitan, no porque es muy lejos, Bariloche, Tucumán, bueno, Chaco, creo que Jujuy, Salta, es muy lejos, muchos días fuera de casa. Ya no vamos a viajar como antes. No, no me gusta viajar, me estresa hacer valijas, uno va cambiando con los años, cambia tanto uno. Yo digo siempre que yo me vivo analizando, ¿no?, a mí misma, pues yo no hago terapia, pero ¿cómo cambia uno de semana a semana, de mes en mes o varias veces al año? Entonces, hacer valijas me estresa, no me gusta. Estar 17, 18 horas viajando en un micro o en un auto no me gusta, menos que fuera en avión. Pero ya estoy de vuelta de todo eso. Todos esos premios que tenía que ganar los gané, gracias a Dios. Y ahora me quedo con dos de Cava, que son estos, como dije, premio Rosa y premio Reina del Plata. Y con eso ya es suficiente. Después surge otro, que creo que hay uno rondando este año acá en San Martín, justamente en el municipio. Me voy a presentar y nada más. Uno al principio, bueno, se tiene que hacer la carrera, la trayectoria, tener un nombre. Ya son 43 premios nacionales. Si se ponen en Google a buscar Gladys Trincado, hay 10 páginas. YouTube igual. Están, extrañaba los viajes, por eso. ¿Te acordás los viajes, las anécdotas, las macanas que nos mandábamos? En Resistencia Chaco, uno. Y vos estabas con Marcelito, el fotógrafo, lo buscábamos y no lo encontrábamos por ningún lado. Ellos estaban paseando y caminando, que les gustaba, y yo no. Yo no conozco nada, porque yo me la paso durmiendo. Yo voy al hotel, tomo un café, voy a la cama y duermo. Después me preparo para la fiesta, que es a la noche, bañarme, producirme. Yo no veía nada de ninguna ciudad. Yo duermo. Y ellos, a Fabio y a Marcelo, buscándolo por todos lados, no lo podíamos encontrar. Y creo, en esa época, que no había celular. Porque no había celular. Exactamente. Sino uno llamaba, ¿dónde están metidos? O les mandaba un mensaje de texto, ¿dónde están? Para reunirnos a la tarde, tomar un rico café todos juntos, matarnos de la risa. Pero bueno, no había celulares, y no hace mucho de esto, año 2006-2007. Aprovechábamos nosotros que no había celular. Nadie los podía controlar. Claro. Pero yo no. En mi casa. Bueno, pero yo duermo, esa es la realidad, así que yo no conozco nada de ninguna ciudad. Y repito, a mí, hacer... hay gente que... Una vez vino una señora a atenderse, ahora estoy improvisando, se darán cuenta porque no tengo anteojos. Hace unos años vino una señora a atenderse en un mes de enero. Entonces me dice, señora, ¿usted se toma vacaciones este verano? Yo la miro y le digo, señora, yo soy mi propio jefe, yo no tengo por qué esperar el verano para tomarme vacaciones. Yo me puedo ir en abril, mayo, julio, agosto, octubre, cuando yo quiero. Me dijo, tiene razón. Digo, ¿por qué esperar el verano? Yo no respondo a nadie, respondo a mí misma. Pero no, uno cambió, se aferró a la casa, en mi caso en particular. Hay otros que ya están pendientes de dónde se van a ir en el verano. Parece que si no se van, se mueren. Yo hace 20 y pico de años que no me voy de vacaciones y acá estoy entera. Y no me morí. Y sigo trabajando, y sigo produciendo, y sigo con ideas, y cada vez crezco más. O sea que eso de esa desesperación... Cuando era jovencita, sí. Me acuerdo, yo trabajaba en Retiro, en una compañía, como secretaria ejecutiva, y era un feriado largo de sábado, domingo y lunes. Mi mamá se iba a Retiro a esperarme, yo iba a Retiro con una amiga y me reunía con mamá, y de ahí a Villa Carlos Paz. Pero bueno, son otras épocas, como dije, uno va cambiando y cada vez se conforma con menos. Más cuando está tan elevado espiritualmente que ve desde arriba las miserias humanas, se dice, cada vez me conformo con menos. Eso no quiere decir que no sea coqueta, sí lo soy. Pero se necesitan menos cosas para vivir. Bien, entonces bueno, dije que estoy nominada a los premios Reina de Plata, que están en mi muro inclusive, veremos qué gano. La nota de actualidad hoy se llama Nuevo programa de enseñanza reduce el analfabetismo en Jujuy, que mucha gente de esto no está enterada. La fuente es Yo Sí Puedo Argentina y dice esto: aplicando el método cubano titulado Yo Sí Puedo,
La provincia norteña argentina logró grandes resultados y especialistas estiman que podría librarse del analfabetismo para septiembre de 2015. El municipio de San Salvador de Jujuy es apenas el primer paso de una prueba piloto para que ciudadanos argentinos aprendan a leer y a escribir. Uno de los objetivos que las autoridades de ese territorio al norte de Argentina se han planteado es demostrar que el plan alfabetizador cubano es de gran utilidad a la hora de enseñar a la gente. El plan, creado en el país centroamericano en el 2004, se expande así a otras regiones, según detalla el coordinador en Argentina, Jorge Padrón. La aplicación de este método, así como el programa Operación Milagro, para devolver la vista a personas pobres, lo gestiona en Argentina la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, UMMEP. Padrón relató que tuvo una reunión con el intendente de San Salvador, Raúl Jorge, y la secretaria de Desarrollo Humano de esa municipalidad, profesora María Ferrín, para delinear el plan de acción destinado a alcanzar esa meta. El pedagogo cubano se encuentra en Córdoba para acompañar la visita que realiza aquí la doctora cubana Aleida Guevara en esta ciudad y es colocar la piedra fundacional en el Hospital Escuela de Oftalmología, que se construye con un respaldo inicial de Cuba y el aporte de personas y organizaciones argentinas. En la jujeña San Salvador, Padrón trabaja en conjunto con la Fundación Local Juanita Moro en la tarea de librar ese territorio de analfabetismo. Ferrín comentó las gratas experiencias que recibe de gente que aprendió a leer y escribir, ya sean jóvenes, adultos, abuelas y abuelos, y tuvo la posibilidad de plasmar en el papel, con sus propias manos, palabras en cartas dedicadas a sus nietas, esposos o hijos. A través del método Yo Sí Puedo, ya son unos 26.150 los argentinos que han sido alfabetizados. Hoy el programa avanza en diferentes etapas, en 18 de las 24 provincias de Argentina, desde la norteña Misiones hasta la sureña Tierra del Fuego. ¿Qué te pareció, Fabio? Espectacular. No lo sabías, ¿no? No. Yo tengo, no sé, 500 notas de actualidad, 1000 frases reflexivas. Tengo que, por eso me lleva tiempo la producción, porque hay que elegir qué le puede gustar a la gente y qué es de interés para la gente. Exactamente. No me tiene que gustar a mí. Me tiene que gustar a mí y a la gente. Bueno, usted lo sabe. Y yo lo sé. Te invito a que nos vayamos a la tanda número 1 para continuar luego con el tarot. Bueno. Hola, soy la licenciada Gladys Trincado y mi mayor satisfacción es poder ayudarlos. Leo las cartas del tarot y además realizo ayudas espirituales con la energía de las velas y con alquimia. No duden en consultarme. Bueno, ahora continuamos con el tarot tan esperado. Vamos a ver para quién es. Es para un caballero, porque no crean que nos siguen solo las mujeres, los hombres también. Lo veo en la web y en Face. Miguel Ángel, doble apellido,
¡Me muero! ¡Es de Huelva, Andalucía, España! ¡Volvió a España después de tanto tiempo! ¡Bravo, bravo, bravo! Y eso que hay tantísimas tarotistas allá que se puede ver por internet. Y pregunta si concretará su amor virtual con una mujer de la que no puedo dar el nombre y es de Santo Domingo. Existen los amores virtuales, hay páginas para eso. Si no, Facebook también ayuda u otras cuentas. Pero bueno, si así fuera, tu amor virtual que se concrete, en buena hora. Nunca me tocó en 11 años de programa una pregunta como esta, pero como la tecnología avanzó, la forma de enamorarse también. ¿Qué pensás, Fabio? Totalmente. Bueno, ya me casé dos veces ya. ¿Eh? Ya me casé dos veces. Con la misma mujer. Vamos a ver, Miguel Ángel, a ver qué te dice el tarot. Ay, ojalá que sea un sí, qué lindo el amor, está lindo estar enamorado. Vamos a ver, Huelva, Andalucía, España, qué lindo. Y hay tantas tarotistas en ese país. Gracias por haber confiado en esta Argentina y de seguirme, porque en las estadísticas de mi sitio, cuando yo lo leo este mes, está esta ciudad y se ve que me seguís. Bueno, vamos a ver. En tu nombre voy a hacer dos cortes. Eligiendo este montoncito. Bueno, en el corte aparece un encuentro, una reunión. Y no es cercana, obviamente es lejana de España a Santo Domingo o de Santo Domingo a España. No sé cuál de los dos viajará. Esto te tiene agresivo, molesto, inquieto, nervioso, desbordado, porque querés conocer a esta persona. La podés conocer mediante Skype, que la ves, la escuchás, por teléfono, por chat, por lo que fuere, pero no es lo mismo tener a la persona enfrente. Ojo que también ahí vienen desilusiones muchas veces, ¿eh? Que no es lo que pensamos, porque escribir se escribe de todo. Y la gente se anima más a escribir que a decir, porque es como que cuando está libre, suelta todo lo que siente, y adelante de la persona no se atreve. Vamos a ver qué te dice el tarot. Bueno, aparentemente esta señora te lleva años a vos, es mayor que vos. Vos tenés miedo justamente a llevarte una desilusión, porque el primer arcano indica eso, algo parece una cosa y es otra y trae pérdidas. Uy, a veces me voy hasta allá y no es lo que aparenta, no es lo que es, la familia no está conformada como me lo dijo. Es verdad, a mí me pasé de igual, ¿con qué me voy a encontrar? Más siendo un viaje tan largo. En tu casa esta idea no gusta, no están de acuerdo, no la comparten. Acá estaría tu mudanza, este sos vos, dejarías una casa. Acá está la mujer de la que estás enamorado, que es castaño clara, mayor de 40, y acá está la alegría, y la estrella, que es una excelente carta, tiene 6 significados, uno más lindo que el otro. La estrella no tiene un solo significado malo. Entre otras cosas indica embarazo y casamiento, porque no voy a hablar acá de temas laborales que no tienen nada que ver con el tenor de tu pregunta. Así que si yo, pero voy a ver lo que hay acá, pero esto ya es un sí rotundo, que no habría que bajar más cartas. Tu mamá sufriendo, no te quiere perder, pero bueno, los hijos son de la vida, no de los padres. Viaje largo no es de 30, 40, 50, 100 kilómetros, es mucho más. Mira, Miguel Ángel, yo te diría que sí, esto es un sí rotundo, contestó ya en el corte. Espero que me entiendas con las palabras que yo uso, porque a veces hablo con españoles y utilizan otros términos, como ustedes piensan lo mismo de nosotros. Creo haber sido clara, cualquier cosa comunícate por mail, pero la respuesta es una sola, no tiene tu tía, no tiene vuelta atrás, es un sí rotundo, el amor es confirmado, pero el que se muda sos vos a Santo Domingo, no ella a tu país. Te deseo el mayor de los éxitos, un beso para Andalucía, España, que los quiero tanto, a Paloma San Basilio, Rocío Jurado, pobrecita, Isabel Pantoja, la reina de la copla, Plácido Domingo,
Y tanta gente más, porque esa música yo lo escucho a pesar de ser melómana, porque yo la única música que escucho es ópera. Te mando un beso muy fuerte, te deseo lo mejor de la vida. Y ahora viene, como siempre, en el tercer programa, cuando es de cuatro, la parte musical. Fabio, usted puede tomar acá. Acá está este hombre hermoso que me tiene enamorada, que es un muñeco. Los labios, los ojos, la nariz, que es lo que más miro en la gente. Las pestañas que son arqueadas, que le llegan casi hasta las cejas, que si se la maquillara y fuera mujer sería muñeco. Los ojos, los rulitos. Es el señor peruano Juan Diego Flores, a quien amo. Y nos va a cantar en esta oportunidad el tema La Donna e Mobile, cantada por casi todos los tenores del mundo. Ni hablar de Luciano Pavarotti, que a él lo nombró su heredero. Y en buena hora que lo nombró, porque lo vale. Y está considerado uno de los 10 mejores tenores del mundo, entre Beniamino Gigli, Jorge Lanza, Plácido Domingo, Pavarotti, está Juan Diego Flores. Termina el tema y luego volvemos con la tanda número 2, la frase reflexiva y la despedida. ¿Y qué hacemos, Brady, con este señor que está acá? Richard Gere es mi otro amor virtual. Estoy enamorada, pero ahora estoy celosa porque se puso de novio. Me llegó una noticia hace como 2 días que está de novio con una chica gallega de 32 años, él tiene 65, es una mujer que pertenece al Jet Set, se está divorciando de un magnate americano lleno de dinero. Hace un año que están saliendo en secreto. Ella vive en Madrid y viaja a Nueva York para verlo a él, a Richard Gere. Él viaja de Nueva York a Madrid para encontrarse con ella. Ella ya está estudiando el budismo, que es la religión que profesa él. Y bueno, evidentemente se ha formado una pareja. 33 años de diferencia, pero como para el amor no hay edad, va todo bien. Nos vamos a la tanda número 2. Hola, soy la licenciada Gladys Trincado y mi mayor satisfacción es poder ayudarlos. Leo las cartas del tarot y además realizo ayudas espirituales con la energía de las velas y con alquimia. No duden en consultarme. Llegó el último bloque del programa, que no me quiero ir, pero me tengo que ir obligatoriamente. Vamos a la frase reflexiva, que espero le llegue, y se llama El Reflejo, y dice esto: un día, cuando los empleados llegaron a trabajar, encontraron en la recepción un enorme letrero en el que estaba escrito: ayer falleció la persona que impedía el crecimiento de usted en esta empresa, está invitado al velatorio en el área de deportes. Al comienzo, todos se entristecieron por la muerte de uno de sus compañeros, pero después comenzaron a sentir curiosidad por saber quién era el que estaba impidiendo el crecimiento de sus compañeros y la empresa. La agitación en el área deportiva era tan grande que fue necesario llamar al personal de seguridad para organizar la fila en el velorio. Conforme las personas iban acercándose al ataúd, la excitación aumentaba. ¿Quién será que estaba impidiendo mi progreso? ¡Qué bueno que el infeliz murió!, decían. Uno a uno los empleados agitados se aproximaban al ataúd.
miraban al difunto y tragaban seco. Se quedaban unos minutos en el más absoluto silencio, como si les hubieran tocado lo más profundo del alma. Pues bien, en el fondo del ataúd había un espejo, cada uno se veía a sí mismo, con el siguiente letrero: solo existe una persona capaz de limitar tu crecimiento, tú mismo. Tú eres la única persona que puede hacer una revolución en tu vida. Tú eres la única persona que puede perjudicar tu vida y tú eres la única persona que se puede ayudar a sí mismo. Tu vida no cambia cuando cambie tu jefe, cuando tus amigos cambian, cuando tus padres cambian, cuando tu pareja cambia, tu vida cambia. Cuando tú cambias, eres el único responsable por ella. Examínate y no te dejes vencer. Y aquí viene la reflexión. El mundo es como un espejo que devuelve a cada persona el reflejo de sus propios pensamientos. La manera como tú encaras la vida es lo que hace la diferencia. Fíjense ustedes que la gente estaba asustada diciendo: uy, ¿quién es el que murió y que frena mi crecimiento? Nadie. El dueño de la compañía fue suspicaz, puso el letrero, puso el espejo, y cada uno de ellos era el que impedía su propio crecimiento. Más allá de las adversidades de la vida, que todos tenemos, yo también, yo no estoy exenta de nada. No porque haga este trabajo se me va a dejar de romper el tanque de agua o de tener problemas en la grifería o lo que fuere. Es la vida, nadie se salva. Podemos tener 1500 protecciones hechas, sí, nos ayudan, obviamente. De hecho, las tengo. Pero fuera de eso, cuando me toca como a la mejor. Tiempo. Fabio, ¿cómo vamos de tiempo? Perfectamente mal. Me pego un tiro. Perfectamente mal. Bueno, nos despedimos. Esto está. Les comento que los programas se suben a mi muro siempre. Yo los subo los domingos a la noche. No espero el lunes por la ansiedad de ustedes y la mía, aunque yo los veo primero igual. Nos pueden ver permanentemente mediante Facebook en mi muro, mientras en mi página oficial, que es de Gladys Trincado, para psicología, tarot, ayudas espirituales, psíquico, cursos, y si no, a través de www.televisionpositiva.com.ar las 24 horas y en el mundo entero. No dejen de ver mi sitio web, que también es muy hermoso, www.gladistrincado.com.ar, y pongan música o audio, porque es musical y yo les doy la bienvenida a cada uno que ingresa. Les deseo que tengan una excelente semana, que sean muy felices, que quieran a sus padres, a sus abuelos, con todo el amor del alma. Miren que una vez que se van, después nos quedan fotos. No hablo de los cargos de conciencia, no, porque por lo menos yo no los tuve, pero la presencia, el beso, el abrazo, la caricia, la sonrisa, ya no las tenemos más. Tenemos que ir a verlos a otro lado. Adopten mascotas, quítenlas de la calle, donde comen dos, comen tres. Si pueden, adopten a los de la calle y no compren. El pedigrí no cambia el amor que tiene en el corazón una mascota. Quieran a sus amigos, disfruten, salgan. Porque como dije en programas pasados, los amores pasan, los amigos quedan. Nunca hay que olvidarse de eso. Estudien, progresen, independícense económicamente para no tener que depender de para comprarme tal cosa. Los quiero con todo mi alma, Gladys siempre está, pueden contar conmigo siempre, y como siempre termino cada programa, que Dios los bendiga, hasta la semana que viene. Sempre un amabile leggiadro viso, in pianto in viso e menzognero. La donna è mobile, quai più mal vento, muta d'accento e di pensier.
sempre il misero chi a lei s'affida, vive con fida, mal cauto il cuore. Ormai non sentesi felice a pieno, di su quel seno non viva amore. La donna è mobile,